Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan en esta primera emisión de Noticias SIN el lunes 30 de mayo, el día después del Día de las Madres. Así es, felicidades a todas las madres, esperamos que la hayan pasado muy bien en su día ayer domingo. Bueno, y gracias a todos los que nos sintonizan aquí en el país por Color Visión en el exterior, Estados Unidos, a través de nuestro canal de YouTube. Iniciamos de inmediato con las informaciones. El tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional dictará este lunes su fallo en juicio contra el exministro de Defensa Pedro Rafael Peña Antonio, el coronel Carlos Pichini Núñez, quien fue director de proyectos especiales de la Fuerza Aérea, y el empresario Daniel Aquino Hernández por los sobornos que la empresa Embraer reconoció haber pagado en el país para la venta de los aviones militares Super Tucano. Aris Beltré está en vivo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con los detalles. Aris, buenas tardes. Gracias, Yamel. Buenas tardes. Así es. Luego de 6 años de conocerse este caso en los tribunales, pues este día, este lunes, las juezas del tercer tribunal colegiado del distrito darán a conocer el fallo de este caso, que están acusados de recibir sobornos por 3.5 millones por la empresa brasilera aeronáutica Embraer para beneficiarse en la venta de 8 aviones Super Tucanos. Las magistradas fijaron para las 2 de la tarde exactamente dar la sentencia contra los implicados, el mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, quien hace unos segundos acaba de entrar a la sala de audiencia y quien era ex ministro de Defensa, también el ex director de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, también el coronel Carlos Pichini y el empresario Daniel Aquino Hernández. El Ministerio Público en este caso está pidiendo una condena de 10 años de cárcel tras ser acusados supuestamente de sobornos, lavados de activos e enriquecimiento ilícito. Además de la sentencia, el Ministerio Público solicitó imponer una multa de 7 millones a los imputados del caso. El órgano acusador pidió imponer una multa de 100 salarios mínimos también a la empresa 4D Business Group y a Megicorp. También el Ministerio Público confía en que el tribunal dará una sentencia condenatoria contra los implicados en este caso. Y también la empresa Embraer, durante estos 6 años que se conoció esta audiencia, quien admitió la entrega de sobornos, fue condenada en el 2018 al pago de 7 millones de dólares al Estado Dominicano. Lo cierto es que ya dentro de la sala de audiencia se encuentran todos los imputados en este caso. También está el Ministerio Público. Solamente se está a la espera de que entren las juezas para conocer el fallo. Y por supuesto ustedes van a conocer todos los detalles a través de nuestras emisiones, si está este noticiero en el aire, y por supuesto en las demás emisiones 4, 7 y 10 de la noche en nuestra página web noticiassin.com. Es todo lo que tengo, ahora retorno con usted a los estudios. Seguimos en la justicia, ya que una vez más se empaña el juicio del inicio del juicio preliminar contra los hermanos del expresidente Danilo Medina, Alexis y Magalis, y cerca de 30 implicados en el presunto desvío millonario de fondos de diversas instituciones públicas descubierto mediante la operación Antipulpo. Jaycee Capellán nos tiene más detalles en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Adelante, Jaycee. Gracias, así es. El aplazamiento se produjo en esta ocasión tras el juez del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional acoger el pedimento de algunas defensas y que fueron respaldados por el Ministerio Público. Las causas de este reenvío no fueron distintas a las anteriores. En esta ocasión, una de las implicadas no compareció por motivos de salud. Varios abogados de los acusados se ausentaron y uno nuevo fue apoderado, además de que otros solicitaron al Ministerio Público entregar en otro formato las pruebas que aseguraron no han podido abrir para preparar sus defensas. La Fiscalía tiene que notificar una memoria con 6 terabytes de información que no se había podido abrir hasta este momento. Van a tener que notificarle a cada una de las más de 40 partes del proceso, y después que se notifique, entonces las partes tienen 5 días para defenderse sobre esas pruebas. El Ministerio Público ha ocultado todas las pruebas a las defensas, y que lo haya ocultado en este momento haya dificultado la situación. Parece una rara coincidencia. Tanto los abogados de los acusados como los que representan al Estado coincidieron en que los múltiples aplazamientos que han impedido el inicio del juicio preliminar en este caso son normales por la complejidad del caso y la gran cantidad de imputados. Esto es algo ordinario en procesos complejos donde hay pluralidad de partes. El tribunal ha hecho una sabia labor, ha
tomado todas las previsiones necesarias para que no cursen nuevos aplazamientos. En el caso Antipulpo están implicadas 27 personas, entre las que figuran los hermanos del expresidente Danilo Medina, Alexis y Magalis Medina Sánchez y otros funcionarios de la pasada gestión, así como más de 20 empresas que son señaladas por el Ministerio Público por supuestamente desfalcar al Estado Dominicano con más de 5 mil millones de pesos. La próxima audiencia fue fijada para el lunes 27 de junio a las 9 de la mañana. Por el momento es todo lo que tengo. Yo retorno a los estudios. Jesse, gracias. Tras las revelaciones de la magistrada Miriam Ortiz de que el Ministerio Público no ha encontrado evidencias para procesar al expresidente Danilo Medina, el titular de la PEPCA, Wilson Camacho, no descartó que esa institución investigue al exmandatario. El procurador adjunto pidió estar atentos a los resultados de la investigación. No doy detalles sobre investigaciones abiertas. Ahora bien, nuestras investigaciones deben evaluarse por los resultados. Esperen los resultados de nuestras investigaciones. La coordinadora de litigación del Ministerio Público, Mirna Ortiz, reveló la semana pasada en el programa El Despertador que las investigaciones de presuntas irregularidades en la administración pasada, la PEPCA no ha hallado evidencias para procesar al expresidente. El sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional prorrogó para el próximo lunes su decisión sobre la eventual apertura de juicio de fondo contra los implicados en el fraude millonario por la venta de los terrenos donde se ubica el sector Los Tres Brazos de Santo Domingo Este. Carolina Oliaga también se encuentra en directo con los detalles desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde algunos de los afectados protestaron con pancartas en demanda de justicia. Adelante, Carolina, buenas tardes. Así es, el aplazamiento se debió a que el juez que preside el tribunal, Juan Francisco Rodríguez Consoró, aún no ha concluido de revisar las motivaciones de los abogados y el Ministerio Público, por lo que no ha podido tomar una decisión. Tal vez por la gran cantidad de testigos y pruebas de todas las partes, quizá el tribunal necesite un poco más de tiempo para poder concluir el auto. De inmediato el aplazamiento generó indignación de algunos propietarios y la propia Comisión de Derechos Humanos en el país, que advirtieron que no descansarán hasta que se haga justicia y se entreguen los títulos a quienes por más de 20 años han residido en el sector. Aquí han habido suficientes elementos, suficiente tiempo para dictar una sentencia ejemplarizadora. Aquí estaremos con más fuerza, con más voluntad, esperando que ese auto de apertura a juicio no solamente se limite a enviarlo, sino nosotros estamos proponiendo desde el punto de vista jurídico que hay que cambiar toda esa medida. Un total de 17 personas figuran en el expediente del Ministerio Público como los supuestos responsables de vender, revender y renegociar por un monto que asciende a los 200 millones de pesos los terrenos donde se encuentra el sector Los Tres Brazos. Entre los implicados en el presunto fraude está el exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, Leoncio Almanzar, además un exgerente inmobiliario y un exconsultor jurídico de esa institución, y la ex registradora de títulos del Distrito Nacional, Rosabel Castillo Rojo. También figuran José Enrique de Por Dominici, principal accionista y representante de la empresa inmobiliaria Titulatet, así como varios de los representantes de la empresa societaria Proyecciones Cubo y SRL y dos agrimensores. Será el próximo lunes a las 12 de la tarde cuando el juez del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional determine si hay elementos de prueba suficientes para enviar a los implicados a juicio de fondo. Es todo lo que tengo por el momento. Bueno, con ustedes. Carolina, gracias. Un juzgado de la instrucción de Baní otorgó un no a favor al lugar de Alexis Villalona, quien estaba acusado de dar una golpiza a Santa Arias la madrugada del 1 de enero en esa ciudad. Villalona se encontraba libre bajo fianza desde que la víctima retiró su querella, aunque el Ministerio Público había mantenido los cargos. La información del descargo de este lunes le dio a conocer al abogado de Villalona, Jorge de los Santos. Villalona fue captado por cámara de seguridad en el momento en que golpeaba y dejaba tirada en el pavimento a Arias. Luego de varias semanas prófugo, Villalona fue arrestado y enviado a prisión preventiva, de donde salió tras el pago de una fianza. Nos vamos a Puerto Rico, donde un ex policía fue acusado por el homicidio a balazos de dos hermanos dominicanos en un conflicto por el volumen de la música que tenían los inmigrantes. De nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Silvia Verónica Camacho
nos tiene la historia en exclusiva desde la Isla del Encanto. Contra Frank Rivera Saldaña, de 44 años, un ex policía municipal retirado, se encontró causa para arresto por el asesinato de una pareja de hermanos dominicanos, identificados como Denis Beltré Vargas, de 40 años, y Neisibi Beltré Vargas, de 27. Según explicó el fiscal del caso, Ernesto Cabrera, fueron 6 los cargos en total. Causa por 6 cargos, 3 cargos por la violación al artículo 93 del Código Penal, que es asesinato en primer grado, 1 en la modalidad de tentativa y 3 cargos por el artículo 6, por la violación al artículo 6.14, que es de la ley de armas, que es apuntar y disparar. Los hechos ocurrieron al mediodía del sábado en las parcelas Hill Brothers en Río Piedras, tras suscitarse una discusión entre vecinos luego que el imputado les reclamara a las víctimas por el alto volumen de la música en su residencia. Según el hermano de crianza del acusado, todo esto era parte de un patrón. Este viernes ellos vuelven y ponen la música. Fran no duerme, tía no duerme. Fran se levantó temprano, salió del cuarto temprano, le hizo el desayuno como tiene costumbre a mi tía, se lo sirve y dice: mami, tenemos que bregar con esto porque esto ya está demasiado, llamar a la policía otra vez, pues no ha dado resultado, y él fue a bregar con ellos. A Rivera Saldaña, quien tenía aportación de armas vigente desde el mes de enero, se le ocuparon 6 armas, entre ellas el arma homicida. En tanto, las autoridades insisten en que se continúe investigando la teoría sobre si el doble asesinato se debe a la xenofobia por formar parte de la comunidad dominicana ambas víctimas, algo de lo cual está pendiente el consulado de ese país aquí en Puerto Rico. Nos preocupó mucho porque se habló de xenofobia y eso es lo que nos preocupa bastante, no solamente a mí, sino a nuestro equipo de trabajo aquí en San Juan, Puerto Rico, y a las autoridades también nuestras en República Dominicana. Cuando se habla de xenofobia, como andan las cosas en el mundo, lo que iba a pasar recientemente en Canadá, lo que pasó en México, también nos llama preocupación. Retornamos ahora al país, específicamente a Asua, donde los familiares de los 2 jóvenes ultimados en Puerto Rico exigen justicia y piden ayuda para repatriar los cadáveres. Héctor Abreu nos amplía desde el sector Finca 6-2, de donde eran oriundos las víctimas. Adelante, Héctor. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, familiares en esta provincia de Asua lloran la muerte de 2 hermanos que fueron acribillados el pasado sábado en un hecho ocurrido en Puerto Rico. Bueno, lo que me han dicho del hecho es que ellos, el más chiquito tuvo una discusión con un señor que hay, un italiano, y le cayó muy mal y ese día no le preguntó, le cayó a tiro y lo averó en la jipeta que tenía, y después el muchacho, el más viejo, salió en busca de su hermano, también lo mató. Porque fueron 2 muchachos de este patio, muy ser querido, muy amoroso. Y todavía por allá el mismo amor, el mismo cariño. Nosotros estamos destrozados y mira a su madre en los momentos que está pasando, que con un pie enfermo, que ellos eran la mano amiga de su madre, duró una interna. Los 2 hermanos que fueron acribillados en Puerto Rico fueron identificados como Ney y Adoni Beltré. Residían en esta provincia, en la comunidad de Finca 6. Por este hecho, las autoridades en Puerto Rico mantienen detenido a un sospechoso solo identificado como Fran Rivera. Se haga justicia y que no sea como siempre, que pagan una fianza y el que mata sale, que ese tiene que pagar y durar ahí los años que tenga que durar, porque mató 2 buenos seres humanos. Una ayuda de que no, para que nos lo manden para acá, porque no tenemos dinero con qué mandarlo a buscar. ¿Cómo fue? No tenemos dinero con qué mandarlo a buscar, para que el gobierno de allá nos haga ayuda y no nos envíe para acá. Los parientes de estos 2 hermanos que fueron acribillados en Puerto Rico están clamando una ayuda por parte de las autoridades para poder traer a sus familiares a esta provincia. Esta es toda la información que tengo desde Asua de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al Centro de Noticias. Héctor, gracias. Y no se pierda este lunes en el informe con Alicia Ortega, al cumplirse 2 semanas de la desaparición de Alexander Tsang, que muestran los 3 diferentes videos de seguridad que captaron las últimas imágenes del joven de 19 años por las calles. Alicia Ortega acompaña a los equipos de seguridad privada y familiares en diferentes barrios de la capital. No se lo pierda esta noche a las 9 en el informe por Color Visión. Y al conmemorarse este lunes el aniversario número 61 del ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo Molina,
El monumento erigido para honrar a los 19 héroes de esa gesta se encuentra en condiciones deplorables y aunque la Alcaldía del Distrito Nacional y otras instituciones tienen un proyecto de restauración, todavía no se ha ejecutado. Desde hace varios años, el monumento, que fue construido por los artistas Silvano Lora y Cristian Tiburcio, requiere de intervención debido a que el salitre erosionó la estructura que soporta el diseño del monumento. Varias instituciones vinculadas a los héroes del 30 de mayo acondicionaron en años pasados las losas con una nueva plataforma, quedando pendiente la parte artística, que se encuentra deteriorada y amenaza con derrumbarse en cualquier momento. Y precisamente a 61 años del ajusticiamiento de Trujillo, ¿cree usted que los dominicanos han aprendido a valorar y preservar la libertad? No olvide responder con la etiqueta Opina SN y como siempre le pedimos que lo haga con respeto, sin injurias, difamaciones ni malas palabras.